¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación que parece no tener salida? Tal vez has estado cargando con un peso que te agobia, sin ver una solución a la vista. Hoy quiero hablarte desde el corazón, porque sé que Dios tiene algo especial reservado para ti. No es casualidad que estés aquí, escuchando este mensaje. Dios ha estado trabajando en tu vida, incluso en esos momentos en los que te sentías solo, y quiero que sepas que un cambio está a punto de ocurrir. A veces, el camino puede parecer oscuro y lleno de incertidumbre. Es fácil perder la esperanza y dudar de que las cosas puedan mejorar. Pero quiero que te detengas por un momento y pienses en esto: Dios nunca nos deja solos. Él siempre tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Hoy, quiero invitarte a dar el primer paso hacia la transformación que Dios tiene preparada para ti. No importa lo que hayas pasado, lo que estás enfrentando ahora o lo que temes del futuro. Dios está contigo, guiándote y protegiéndote. Él ha estado preparando tu corazón para este momento, para que puedas recibir las bendiciones que están en camino. Es un proceso, sí, pero cada día que pasa, estás más cerca de esa vida plena y abundante que Él desea para ti. Quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre las veces que Dios te ha sostenido, incluso cuando pensabas que todo estaba perdido. ¿Recuerdas esas pequeñas señales de esperanza que parecían surgir de la nada? Esas no son coincidencias, son recordatorios de que Dios está a tu lado, siempre. Hoy, te animo a que confíes en ese proceso. Sé que puede ser difícil, sobre todo cuando los resultados no son inmediatos, pero te prometo que si mantienes la fe, verás cómo todo comienza a alinearse a tu favor. Dios tiene un propósito para tu vida, un plan lleno de esperanza y futuro, y este es solo el comienzo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite escuchar estas palabras. Deja un comentario abajo diciendo: confío en Dios, y sé parte de esta comunidad de fe que está creciendo día a día. Juntos, podemos apoyarnos y recordar que, aunque el camino sea incierto, nunca estamos solos. Dios está con nosotros, guiando cada paso. Quiero que pienses en esto: la vida no siempre es fácil. Hay momentos en los que nos sentimos perdidos, sin fuerzas para seguir adelante. Tal vez te has encontrado en una situación donde las cosas no salen como esperabas, y es en esos momentos cuando la duda puede empezar a infiltrarse en tu corazón. Pero aquí es donde la fe entra en juego, una fe que no es ciega, sino que se basa en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo entendemos del todo. Imagina por un momento que cada desafío que enfrentas es una oportunidad para que Dios te muestre su poder. No te voy a mentir, seguir adelante cuando todo parece en tu contra es difícil, pero ¿sabes qué? Dios nunca te deja solo en esos momentos. Él está ahí, sosteniéndote, dándote la fuerza que necesitas para enfrentar cada prueba. Es natural sentir miedo, inseguridad o incluso desesperación cuando las cosas no van bien. Pero quiero que te tomes un instante para respirar profundamente y recordar que Dios es más grande que cualquier problema que puedas tener. Él ve lo que tú no puedes ver y está trabajando en tu favor, preparando el camino para tu victoria. Sé que es fácil decirlo y difícil de hacer, pero quiero que intentes cambiar tu perspectiva. En lugar de enfocarte en el problema, enfócate en lo que Dios está haciendo en medio de esa situación. Él está utilizando cada obstáculo para fortalecerte, para hacerte más resistente y para acercarte más a Él. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has elevado, no han sido en vano. Dios las ha escuchado y está respondiendo, tal vez no de la manera que esperabas, pero sí de la manera que más necesitas. Así que, te animo a que no pierdas la esperanza. Recuerda que Dios está contigo en cada paso, incluso en aquellos que parecen más inciertos. Él es tu refugio, tu fortaleza, y su amor por ti es incondicional. No importa cuán grande sea la tormenta, Dios está en el barco contigo,
asegurándose de que llegues a salvo al otro lado. Si sientes que este mensaje ha resonado contigo, te invito a que dejes un comentario diciendo, confío en tu plan, Señor, y que compartas este vídeo con alguien que pueda necesitar estas palabras hoy. A veces, el simple hecho de saber que no estamos solos en nuestras luchas puede ser un bálsamo para el alma. Juntos, podemos apoyarnos unos a otros, recordando que, aunque las pruebas sean duras, la victoria siempre está al final del camino cuando caminamos de la mano de Dios. Ahora, quiero que te imagines caminando por un camino oscuro. No puedes ver más allá de unos pocos pasos frente a ti, y el miedo comienza a apoderarse de tu corazón. Te preguntas si el siguiente paso te llevará al borde de un precipicio o si, tal vez, habrá algo sólido que te sostenga. Esta es una metáfora de la vida, ¿verdad? A veces, estamos en medio de una tormenta tan intensa que parece que no hay salida, que todo se desmorona a nuestro alrededor. Pero en esos momentos, es donde Dios nos pide que tengamos esperanza. Sé que es difícil mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece caótico. Es natural sentirse abrumado, pero quiero que te detengas por un momento y recuerdes que incluso en medio de la tormenta más feroz, Dios es nuestra ancla. Él nunca nos abandona, y su presencia es constante, aunque a veces no podamos sentirla de inmediato. La esperanza no es solo una palabra bonita que decimos cuando las cosas van bien. La verdadera esperanza es la que se mantiene firme incluso cuando todo parece perdido. Es creer que, a pesar de las circunstancias, Dios tiene un plan perfecto para nosotros, un plan que no siempre entendemos, pero que sabemos que está lleno de bondad y amor. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos de incertidumbre. Es parte del viaje. Pero cada uno de esos momentos es también una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en formas que nunca imaginamos. Tal vez estás en un punto en el que sientes que no puedes más, que las fuerzas te faltan. Es en esos instantes cuando Dios te dice, confía en mí. Yo tengo el control. Hay una historia que me gusta mucho, y es la de Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos fijos en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que miró hacia las olas y sintió el viento, comenzó a hundirse. Esto nos recuerda que, aunque las olas sean altas y los vientos fuertes, debemos mantener nuestra mirada en Jesús, porque Él es quien nos sostiene. Quiero que tomes un momento para reflexionar sobre esto, ¿en qué estás enfocando tu mirada? ¿Estás viendo la tormenta o estás mirando al que tiene el poder de calmarla? Dios te está llamando a confiar en Él, a mantener la esperanza viva, porque sabe que lo que viene después de la tormenta es un tiempo de paz y renovación. Si sientes que estás en medio de una tormenta ahora mismo, quiero animarte a que escribas en los comentarios, confío en ti, Señor, y que compartas este mensaje con alguien que pueda estar necesitando un poco de esperanza hoy. Recuerda que Dios no nos da más de lo que podemos soportar y que, después de cada noche oscura, siempre llega la mañana. El camino puede ser difícil, pero no estás solo. Dios camina contigo, y aunque no siempre puedas verlo, Él está ahí, guiando cada uno de tus pasos. Así que, sigue adelante, mantén la esperanza y confía en que Dios tiene algo increíble preparado para ti, incluso en medio de la tormenta. Ahora, siguiendo con este viaje, quiero que pensemos un poco en lo que significa realmente tener fe. Porque, seamos honestos, la fe es una palabra que escuchamos mucho, pero a veces puede parecer difícil de comprender en su totalidad, ¿verdad? Especialmente cuando estamos pasando por momentos complicados, cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando las oraciones que hemos hecho parecen no tener respuesta. Pero déjame decirte algo, la fe no es solo una creencia pasiva en Dios, no es simplemente esperar que todo se resuelva sin hacer nada. La fe es un poder activo. Es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando no vemos el final del camino. Es como esa pequeña llama que nunca se apaga,
sin importar cuán fuertes sean los vientos en nuestra vida. Imagínate esto, estás en una habitación completamente oscura, no puedes ver nada, y solo tienes una pequeña vela encendida. Esa vela es tu fe. Puede que no ilumine toda la habitación de inmediato, pero te da la luz suficiente para dar un paso, luego otro, y así sucesivamente. La fe funciona de la misma manera. No siempre podemos ver el cuadro completo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero esa pequeña luz nos guía, paso a paso. En este punto, quiero que pienses en las veces que has dado un paso en fe, incluso cuando todo parecía incierto. Tal vez fue cuando decidiste confiar en Dios para un trabajo que parecía imposible de conseguir, o cuando seguiste adelante a pesar de un diagnóstico médico complicado. Cada vez que has dado esos pasos, has activado el poder de la fe en tu vida. Y no pienses que esos pasos son insignificantes. Porque, a veces, es en lo pequeño donde Dios empieza a hacer cosas grandes. Jesús mismo dijo que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Y eso es algo increíble. No se trata de tener una fe perfecta o gigante, sino de tener una fe sincera, aunque sea pequeña, y dejar que Dios haga el resto. Entonces, ¿qué significa tener fe en acción en tu vida hoy? Significa confiar en Dios no solo con tus palabras, sino con tus acciones. Es decir, si estás orando por algo, también estás dispuesto a dar los pasos necesarios, creyendo que Dios está contigo en cada uno de ellos. Es tomar decisiones basadas en la confianza de que Dios tiene un plan perfecto, aunque no puedas verlo completamente. Quiero que te tomes un momento ahora para pensar en un área de tu vida donde necesitas poner tu fe en acción. Tal vez sea en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud, o en algún proyecto que has estado postergando por miedo al fracaso. Lo que sea, te animo a que hoy decidas dar ese primer paso. Escríbelo en los comentarios y compártelo con alguien más que necesite ese empujón de fe. Y recuerda, cada vez que pones tu fe en acción, Dios se mueve en tu favor. No estás solo en esto. Él está trabajando detrás de escena, preparando cosas que ni siquiera imaginas. Pero depende de ti dar esos pasos, mantener esa pequeña llama encendida y seguir adelante con la certeza de que Dios nunca te fallará. Así que, sigue caminando con fe, aunque sea un paso a la vez. Mantén la vista en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y confía en que lo que Él ha comenzado en tu vida, lo llevará a buen término. Este es el poder de la fe en acción, y es algo que puedes experimentar cada día, si tan solo decides creer y actuar en consecuencia. Ahora que hemos hablado sobre la fe y cómo ponerla en acción, quiero que reflexionemos sobre otro aspecto fundamental en nuestra vida espiritual, la gratitud. Porque, ¿sabes? A veces, en medio de las dificultades, es fácil enfocarse en lo que falta, en lo que no ha salido bien, y en todo aquello que aún no hemos recibido. Pero quiero invitarte a dar un giro a esa perspectiva. La gratitud es como una llave que abre puertas, que desbloquea bendiciones y que transforma corazones. No importa qué tan complicada sea la situación que estés atravesando en este momento, siempre hay algo por lo cual agradecer. Sí, lo sé, puede parecer difícil, especialmente cuando los problemas parecen abrumadores. Pero la gratitud tiene el poder de cambiar no solo nuestra actitud, sino también nuestras circunstancias. Piénsalo de esta manera, cada día es un regalo, un nuevo comienzo. Cada respiro que tomas es una bendición. Cada sonrisa que recibes, cada rayo de sol que te calienta, cada abrazo que te reconforta, son pequeñas muestras del amor inmenso que Dios tiene por ti. Cuando empezamos a enfocarnos en esas pequeñas bendiciones, algo increíble sucede, nuestra carga se aligera, nuestro corazón se llena de paz, y comenzamos a ver la vida con nuevos ojos. Y es que la gratitud no solo se trata de decir gracias cuando las cosas van bien. La verdadera gratitud se prueba en los momentos difíciles, cuando a pesar de las tormentas,
podemos levantar la mirada y decir, Señor, no entiendo todo lo que está pasando, pero confío en que tú tienes el control, y te agradezco por lo que estás haciendo, incluso si aún no lo veo. En este punto de nuestro camino, quiero que te tomes un momento para pensar en algo por lo cual puedas estar agradecido hoy. Tal vez es algo pequeño, como un gesto amable que alguien tuvo contigo, o algo más grande, como una oportunidad que se presentó inesperadamente. Sea lo que sea, deja que ese sentimiento de gratitud llene tu corazón y transforme tu día. La Biblia nos enseña que debemos dar gracias en todo momento, no porque todo sea perfecto, sino porque Dios es perfecto y está trabajando en todas las cosas para nuestro bien. Cuando adoptamos una actitud de gratitud, estamos declarando nuestra fe en que Dios es bueno, y que Él está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Y, ¿sabes qué? La gratitud es contagiosa. Cuando tú empiezas a dar gracias, inspiras a otros a hacer lo mismo. Es como una luz que se enciende y comienza a iluminar todo a su alrededor. Así que, te animo a que hoy, no solo pienses en lo que puedes agradecer, sino que también invites a alguien más a hacer lo mismo. Tal vez un amigo, un familiar, o incluso alguien que no conozcas bien, pero que podría necesitar un recordatorio de las cosas buenas que ya tiene en su vida. Quiero que tomes un momento ahora para escribir en los comentarios algo por lo cual estás agradecido. Puede ser algo sencillo o algo más profundo. Lo importante es que lo expreses, que lo compartas y que permitas que esa gratitud crezca en tu corazón. Recuerda, la gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos acerca más a Dios. Cuando agradecemos, estamos reconociendo su mano en cada detalle de nuestras vidas, y eso abre la puerta para que Él haga aún más. Así que no dudes en dar gracias, incluso por las cosas que aún no han sucedido. Dale gracias a Dios por las bendiciones que están por venir, por las respuestas a tus oraciones, y por los milagros que aún no has visto. Sigamos este camino juntos, con corazones agradecidos, sabiendo que cuando damos gracias, estamos sembrando semillas de fe, esperanza y amor en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Dios está contigo, y cuando tu corazón se llena de gratitud, Él se complace y derrama aún más bendiciones sobre ti. Este es el poder de la gratitud, una fuerza que tiene el poder de transformar todo lo que toca. Así que, sigue adelante con un corazón agradecido, y prepárate para ver cómo Dios hace grandes cosas en tu vida. Hasta ahora hemos hablado sobre la importancia de la fe, la gratitud y cómo ambas pueden transformar nuestras vidas. Pero hoy quiero que profundicemos en lo que significa tener una fe que realmente mueve montañas. Sí, porque la fe no es solo una palabra bonita o un concepto abstracto, la fe es poderosa, es viva, y tiene la capacidad de cambiar realidades. Quiero que pienses en un momento en tu vida en el que enfrentaste algo que parecía imposible. Tal vez era un problema que no veías cómo resolver, una situación que te sobrepasaba, o un sueño que parecía demasiado lejano. Ahora, quiero que recuerdes cómo, de alguna manera, lograste superar eso. Tal vez no sabías exactamente cómo iba a suceder, pero algo dentro de ti te dijo que siguieras adelante, que no te rindieras. Eso, mi amigo, es la fe en acción. La fe no siempre significa que veremos el camino completo frente a nosotros. De hecho, muchas veces, solo veremos el siguiente paso, y eso es suficiente. Dios no nos pide que entendamos todo, solo nos pide que confiemos en Él. Y esa confianza, esa fe, es la que mueve montañas. Jesús mismo nos dijo que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos decirle a una montaña que se moviera, y se movería. ¿Te imaginas? Un grano de mostaza es tan pequeño, pero Jesús usó ese ejemplo para mostrarnos que no se trata del tamaño de nuestra fe, sino de la grandeza de aquel en quien confiamos. Así que, quiero que pienses en esa montaña que estás enfrentando ahora mismo. Tal vez es una enfermedad, una dificultad financiera,
un problema en tus relaciones o un miedo profundo que no te deja avanzar. Sea lo que sea, quiero que visualices cómo esa montaña comienza a moverse. No por tu fuerza, sino por la fe que tienes en Dios, que es capaz de hacer lo imposible. La fe no significa que nunca tendremos dudas o miedos. Es natural sentirnos así a veces. Pero la fe nos lleva más allá de esos sentimientos, nos ancla en la certeza de que Dios está con nosotros, y de que Él es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. Te invito a hacer un pequeño ejercicio hoy. Quiero que escribas en los comentarios cuál es esa montaña que necesitas que Dios mueva en tu vida. No importa lo grande o pequeño que parezca, lo importante es que lo pongas en sus manos y declares, con fe, que esa montaña se moverá. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que enfrentaron montañas imposibles. Moisés, por ejemplo, tenía que guiar a un pueblo a través del Mar Rojo. Humanamente, era imposible, pero su fe en Dios abrió el mar en dos. David, un joven pastor, enfrentó a Goliat, un gigante guerrero. La fe de David en que Dios estaba con él le dio la victoria. Y hoy, esa misma fe está disponible para ti. No tienes que enfrentarte a tus montañas solo. Dios está contigo, y cuando pones tu fe en Él, nada es imposible. Tal vez estés pensando que tu fe no es lo suficientemente fuerte, que tienes dudas o que te sientes débil. Pero déjame decirte algo, no se trata de tener una fe perfecta, sino de tener una fe auténtica. Una fe que, incluso en medio de la duda, elige confiar en Dios. Una fe que dice, Señor, no lo entiendo todo, pero confío en que tú sí. La fe no es la ausencia de temor, sino la decisión de confiar en Dios a pesar del temor. Es como caminar en la oscuridad con la certeza de que Dios te está guiando. No puedes ver el camino completo, pero sabes que Él está ahí, y eso es suficiente. Así que, hoy, te animo a que alimentes tu fe. ¿Cómo? A través de la oración, la lectura de la palabra de Dios, y rodeándote de personas que también están caminando en fe. Recuerda las veces en que Dios ya ha movido montañas en tu vida, y deja que eso fortalezca tu confianza en lo que Él puede hacer ahora. Cuando eliges tener fe, estás diciendo a la montaña que se mueva. Estás declarando que no hay nada más grande que el poder de Dios en tu vida. Y con esa fe, amigo mío, no hay nada que no puedas superar. Escribe en los comentarios, creo en la fe que mueve montañas, si estás listo para ver cómo Dios actúa en tu vida de manera poderosa. Porque te aseguro que, cuando confías en Él, las montañas no tienen otra opción que moverse. Ahora que hemos hablado sobre la fe y cómo puede mover montañas, quiero que reflexionemos sobre lo que significa caminar en la luz de Dios. A veces, nos encontramos en situaciones donde la oscuridad parece rodearnos, ¿verdad? Momentos en los que las dificultades y los problemas nublan nuestra visión y no sabemos hacia dónde ir o qué hacer. Pero, ¿sabes qué? Incluso en esos momentos de oscuridad, Dios nos llama a caminar en su luz. Y caminar en la luz de Dios no significa que nunca enfrentaremos desafíos, sino que, a pesar de ellos, seguimos avanzando con la certeza de que Él nos guía. Quiero que pienses en lo que la luz representa para ti. Tal vez es un amanecer, donde todo lo que estaba oscuro comienza a iluminarse. O quizás es la sensación de calor y seguridad que sientes cuando estás bajo el sol. La luz disipa la oscuridad, nos muestra el camino y nos da esperanza. Y así es la luz de Dios en nuestras vidas. Jesús nos dijo que Él es la luz del mundo y que quien lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué promesa tan maravillosa! No importa cuán oscura sea la noche por la que estés pasando, recuerda que la luz de Cristo está contigo, iluminando cada paso que das. Pero, ¿cómo caminamos en esa luz? Primero, reconociendo que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de Dios para guiar nuestros pasos, para mostrarnos el camino correcto cuando no sabemos a dónde ir.
Es como confiar en un amigo que conoce el camino cuando tú estás perdido. Sabes que puedes seguirlo, porque Él sabe exactamente por dónde ir. Y eso mismo hace Dios por nosotros. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él sabe lo que hay detrás de cada curva, cada obstáculo, cada reto. Cuando confiamos en su luz, estamos diciendo, Dios, sé que tú tienes el control. Guíame, porque yo solo no puedo. A veces, caminar en la luz de Dios significa dejar de lado nuestros propios planes y deseos, y permitir que Él nos guíe hacia lo que realmente es mejor para nosotros. Y eso no siempre es fácil, ¿verdad? Porque queremos controlar, queremos saber exactamente qué va a pasar. Pero cuando soltamos ese control y confiamos en la dirección de Dios, experimentamos una paz que solo Él puede dar. Quiero que pienses en un área de tu vida donde sientes que la oscuridad ha intentado ganar terreno. Puede ser en tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones, o incluso en tu propio corazón, donde los miedos y las dudas han crecido. Ahora, imagina esa área siendo iluminada por la luz de Dios. ¿Cómo cambia eso tu perspectiva? Cuando la luz de Dios entra en nuestras vidas, nos da claridad. Lo que antes parecía confuso y caótico, de repente comienza a tener sentido. Y no es que todo se resuelva de inmediato, pero sí comenzamos a ver con más claridad lo que debemos hacer, los pasos que debemos tomar y, sobre todo, confiamos en que Dios está obrando en cada detalle. Te invito a que hoy decidas caminar en esa luz. Que permitas que Dios ilumine tus pasos, que disipe cualquier temor o duda, y que te muestre el camino que Él ha preparado para ti. Escribe en los comentarios, camino en la luz de Dios, si decides hoy confiar en su dirección, y permitir que su luz guíe cada aspecto de tu vida. Recuerda que no estás solo en este camino. Dios ha prometido estar contigo, ser tu luz en medio de la oscuridad. Y cuando Él ilumina nuestro camino, no hay lugar para el miedo, la incertidumbre o el desánimo. Solo hay espacio para la esperanza, la fe y la confianza en que Él está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. A veces, la oscuridad que enfrentamos puede parecer abrumadora. Pero quiero que sepas que esa oscuridad no es más fuerte que la luz de Dios. De hecho, la luz siempre vence a la oscuridad. Siempre. Cuando enciendes una luz en una habitación oscura, ¿qué sucede? La oscuridad desaparece. Y así es como la luz de Dios actúa en nuestras vidas. Si te encuentras en un momento de oscuridad, quiero que sepas que hay esperanza. No tienes que quedarte en la oscuridad. Invita a Dios a iluminar tu camino, a mostrarte la salida, a darte la fuerza para seguir adelante. Porque la luz de Dios no solo nos guía, sino que también nos fortalece, nos llena de vida y de propósito. Así que hoy, te animo a que sigas caminando en esa luz. A que permitas que Dios ilumine cada rincón de tu vida. Y que confíes en que, a medida que lo haces, Él te llevará a lugares de paz, alegría y bendición que tal vez ni siquiera podías imaginar. Escribe en los comentarios, confío en la luz de Dios, si estás listo para dejar que Él guíe tus pasos, y para caminar en la claridad y el propósito que solo su luz puede ofrecer. A lo largo de esta serie, hemos hablado mucho sobre la fe, la luz de Dios, y cómo confiar en su plan para nuestras vidas. Ahora, quiero que hablemos sobre algo que todos anhelamos profundamente, la paz. Y no me refiero a cualquier paz, sino a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo Dios puede dar. En medio de un mundo tan caótico y lleno de incertidumbre, encontrar paz puede parecer casi imposible, ¿verdad? Tal vez estés lidiando con preocupaciones, con miedos que no te dejan en paz, o con situaciones que parecen no tener solución. Y es completamente normal sentirte así, somos humanos. Pero aquí es donde entra en juego algo maravilloso, la paz de Dios. Esa paz no depende de las circunstancias, no depende de que todo a tu alrededor esté perfecto. De hecho, es una paz que brilla más intensamente en medio de las tormentas.
Es como estar en el ojo de un huracán, donde todo a tu alrededor puede estar en caos, pero tú estás en un lugar de calma, sostenido por las manos de Dios. Quiero que te imagines un momento en el que te sentiste en completa paz. Quizás fue un instante en la naturaleza, una tarde tranquila, o incluso un momento de oración en el que sentiste que Dios estaba muy cerca de ti. Esa sensación de serenidad, de que todo está en su lugar, es un reflejo de la paz que Dios quiere darte cada día. Pero, ¿cómo alcanzamos esa paz? Primero, debemos recordar que la paz de Dios no es algo que podamos ganar o comprar. Es un regalo. Y como cualquier regalo, solo necesitamos recibirlo. Dios está ahí, listo para darnos su paz, pero nosotros debemos abrir nuestros corazones y dejar que esa paz entre. Una de las formas más efectivas de recibir la paz de Dios es a través de la oración. Cuando te sientas abrumado, cuando los problemas parezcan demasiado grandes, toma un momento para detenerte y hablar con Dios. Dile cómo te sientes, exprésale tus preocupaciones, y luego confía en que Él está escuchando y trabajando en tu favor. Muchas veces, la razón por la que no experimentamos la paz de Dios es porque intentamos cargar con todo por nuestra cuenta. Nos esforzamos por controlar cada detalle, por resolver cada problema, y nos olvidamos de que Dios está ahí, esperando que le entreguemos nuestras cargas. Recuerda lo que dice la Escritura: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es en ese momento, cuando decidimos dejar nuestras preocupaciones a los pies de Dios, que su paz comienza a llenar nuestro corazón. Es como soltar una pesada mochila que llevamos por mucho tiempo y sentir un alivio inmediato. Esa es la paz que Dios quiere que experimentes todos los días. A veces, puede parecer difícil encontrar esa paz, especialmente cuando los problemas se amontonan y las soluciones no están a la vista. Pero incluso en esos momentos, la paz de Dios está disponible para ti. Es una paz que no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Y si crees que Dios está en control, si confías en su amor y su poder, entonces esa paz comenzará a florecer en tu vida. Quiero que te tomes un momento ahora mismo para reflexionar sobre cualquier preocupación que esté pesando en tu corazón. ¿Qué es lo que te está quitando la paz? Tal vez es algo relacionado con tu familia, tu trabajo, tu salud o incluso tus propios miedos internos. Sea lo que sea, te invito a que lo entregues a Dios ahora mismo. Dile: Señor, te entrego esta carga. No quiero cargarla más. Llena mi corazón con tu paz. Escribe en los comentarios: recibo la paz de Dios si decides hoy soltar esas cargas y permitir que la paz divina llene tu ser. Recuerda, no estás solo en esto. Dios está contigo, su paz está contigo y su amor te sostiene. Cuando experimentamos la paz de Dios, no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también cambia nuestra manera de vivir. Esa paz se convierte en una fuerza que nos impulsa a enfrentar los desafíos con confianza, a vivir con alegría y a compartir esa paz con los demás. Porque cuando estamos en paz, podemos llevar esa paz a quienes nos rodean. Quiero que sepas que la paz de Dios no es temporal ni frágil. Es duradera y fuerte. Es una paz que permanece, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Es una paz que nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros, y que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Así que hoy, te animo a que tomes la decisión de vivir en esa paz. No dejes que las preocupaciones, los miedos o las dudas te roben lo que Dios quiere darte. Cada día es una nueva oportunidad para recibir su paz, para vivir en su paz y para compartir su paz con el mundo. Recuerda, la paz de Dios no es algo que simplemente deseamos, es algo que podemos experimentar aquí y ahora. Todo lo que necesitamos hacer es abrir nuestro corazón, confiar en su amor y dejar que su paz nos envuelva. Y cuando lo hacemos, descubrimos que no hay nada en este mundo que pueda compararse con la paz que viene de Dios. Escribe:
confío en la paz de Dios en los comentarios si decides hoy vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mientras continúas este día, lleva contigo la certeza de que la paz de Dios está contigo, guiándote, sosteniéndote y llenando cada rincón de tu vida con su amor y su gracia. Hasta ahora, hemos hablado sobre la fe, la paz y la confianza en el plan de Dios. Hoy, quiero que hablemos de algo que a veces es difícil, pero que es esencial para nuestra vida cristiana, el perdón. Sí, ese acto que nos libera, nos sana y nos permite avanzar hacia el futuro con un corazón limpio. Sabemos que el perdón no siempre es fácil. Puede ser que alguien te haya herido profundamente, o tal vez te cuesta perdonarte a ti mismo por algo del pasado. Pero aquí está la verdad, el perdón no es solo un regalo que le damos a los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Dios nos llama a perdonar porque Él sabe que el resentimiento y el rencor solo nos lastiman. Nos encierran en una prisión de amargura, y Dios quiere que seamos libres, completamente libres. Recuerda lo que Jesús nos enseñó, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es solo una oración, es una forma de vida. Pero, ¿cómo perdonamos realmente cuando el dolor es tan grande? Primero, debemos recordar que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es decidir soltar ese peso que hemos estado cargando y dejarlo en manos de Dios. No significa que lo que la otra persona hizo estuvo bien, sino que tú eliges no dejar que eso te consuma más. Imagínate por un momento cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra representa una ofensa, un dolor, una herida que has llevado contigo durante mucho tiempo. Ahora, imagínate soltando esa mochila, una piedra a la vez. Al principio, puede ser difícil, pero con cada piedra que sueltas, te sientes más ligero, más libre. Dios nos da la fuerza para perdonar, pero debemos pedirle ayuda. Tal vez no puedas perdonar por ti mismo, y eso está bien. No tienes que hacerlo solo. Dios está contigo, y su gracia es suficiente para ayudarte a soltar ese rencor, ese resentimiento. Recuerda lo que dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra cosa importante es recordar que perdonar no significa que tienes que reconciliarte con esa persona o que debes olvidar lo que pasó. Perdonar es más sobre ti y tu relación con Dios. Es liberarte para que puedas seguir adelante con un corazón limpio. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, te invito a que tomes un momento ahora mismo para orar por esa persona. Puede ser difícil, pero cuando oras por alguien que te ha herido, algo increíble comienza a suceder en tu corazón. El amor de Dios comienza a llenar esos espacios que antes estaban llenos de dolor. Escribe en los comentarios, elijo perdonar si hoy decides soltar esa carga, dejar el pasado atrás y permitir que Dios te llene con su amor y su gracia. Recuerda, el perdón no es un camino fácil, pero es un camino que te lleva a la libertad. A veces, la persona más difícil de perdonar es uno mismo. Tal vez has cometido errores en el pasado que siguen pesando en tu corazón. Tal vez sientes que no mereces el perdón de Dios o el tuyo propio. Pero quiero que sepas algo, Dios te perdona, completamente. No hay nada que hayas hecho que su gracia no pueda cubrir. El amor de Dios es incondicional, y su perdón es completo. Cuando te acercas a Él con un corazón arrepentido, Él no solo te perdona, sino que también te restaura. Dios no guarda rencor, no te recuerda tus errores. Él te da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para vivir en su amor y su gracia. Si hoy te sientes cargado por el peso de tus propios errores, te animo a que te acerques a Dios en oración. Dile cómo te sientes, pídele perdón, y luego acéptalo. Acepta que eres amado, que eres perdonado, y que Dios tiene grandes planes para ti, a pesar de tu pasado. Dios no solo te perdona, sino que también te da la fuerza para empezar de nuevo. No importa cuántas veces hayas caído, su gracia está ahí para levantarte.
No dejes que el enemigo te haga creer que estás solo en esto. Dios está contigo, su amor es más fuerte que cualquier error, y su perdón es más profundo que cualquier pecado. Escribe en los comentarios: acepto el perdón de Dios, si hoy decides recibir su gracia y permitir que su amor te restaure. Este es un momento de liberación, un momento para dejar atrás todo lo que te ha estado reteniendo y abrazar el futuro que Dios tiene para ti. El perdón es poderoso. No solo nos libera a nosotros, sino que también abre la puerta para que Dios obre en nuestras vidas de maneras sorprendentes. Cuando perdonamos, dejamos espacio para que Dios nos llene con su paz, su amor y su bendición. Así que hoy, te animo a que elijas perdonar. No por la otra persona, sino por ti, por tu relación con Dios y por el futuro que Él tiene preparado para ti. No dejes que el pasado te mantenga prisionero. Jesús murió en la cruz para que tú pudieras ser libre, completamente libre. Mientras continuamos con este viaje juntos, recuerda que el perdón es un proceso. Puede que no suceda de la noche a la mañana, y eso está bien. Lo importante es que estés dispuesto, que le permitas a Dios obrar en tu corazón y que confíes en su tiempo perfecto. Hoy, te invito a que des un paso hacia la libertad, hacia la paz y hacia el amor que Dios quiere derramar en tu vida. No te aferres al rencor, no te aferres al dolor. Suéltalo, déjalo ir y permite que Dios te guíe hacia un lugar de sanidad y restauración. Elige hoy vivir en la gracia de Dios y deja que su amor transforme tu vida de adentro hacia afuera. No estás solo en este camino. Dios está contigo, y su perdón es el regalo más hermoso que podrías recibir. ¿Alguna vez has sentido que el peso del mundo está sobre tus hombros? A veces, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, momentos en los que las fuerzas flaquean y las dudas se apoderan de nosotros. Es en esos momentos de mayor oscuridad cuando debemos recordar que no estamos solos. Dios está contigo, incluso en los momentos más difíciles, listo para darte la fortaleza y el coraje que necesitas para seguir adelante. Dios nos dice que en la vida no siempre podemos evitar las tormentas, pero sí podemos confiar en que Él está con nosotros en medio de ellas. Cuando las cosas se ponen difíciles, es natural preguntarse por qué estamos pasando por ciertas situaciones, pero quiero que sepas que cada prueba tiene un propósito. Cada desafío es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para depender más de Él y para ver su mano obrando en nuestras vidas. Piensa por un momento en esos momentos difíciles que ya has superado. ¿Recuerdas cómo, a pesar de todo, encontraste la manera de seguir adelante? Eso no fue casualidad, fue Dios guiándote, dándote la fuerza que necesitabas en esos momentos cruciales. Y lo mismo hará ahora, si confías en Él. Dios conoce cada lágrima que has derramado, cada noche de insomnio y cada preocupación que ha cruzado tu mente. Él sabe lo que estás enfrentando y no te ha olvidado. De hecho, Él está trabajando en tu favor, incluso en este mismo instante. Puede que no lo veas aún, pero las cosas están cambiando. Dios está abriendo puertas, trayendo soluciones y preparando algo mejor para ti. A veces, lo que necesitamos no es que cambien las circunstancias, sino que cambie nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en los problemas, debemos fijar nuestra mirada en Dios, quien es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Cuando hacemos eso, comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Empezamos a ver las oportunidades en medio de las dificultades y a encontrar paz en medio de la tormenta. Quiero que tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Piensa en esas bendiciones, grandes y pequeñas, que has recibido a lo largo de tu vida. Agradece por ellas, porque cada una es un recordatorio de que Dios es fiel y que Él cumplirá sus promesas. Y si lo hizo antes, lo hará de nuevo. No importa cuán grande sea la montaña que tienes frente a ti, Dios es más grande. No importa cuán oscuro parezca el camino, Dios es tu luz.
Confía en Él y deja que su paz llene tu corazón. Recuerda que la paz que Dios ofrece no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia en tu vida. Y esa paz está disponible para ti, aquí y ahora. Quiero invitarte a que entregues todas tus preocupaciones a Dios. Puede ser difícil dejar de lado el control y confiar plenamente en Él, pero cuando lo hacemos, encontramos una libertad que no se puede describir con palabras. Escribe en los comentarios: confío en ti, Señor. Si hoy decides dejar tus cargas a los pies de Dios, confiando en que Él se encargará de todo. Este es un acto de fe, un paso hacia adelante, hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Dios tiene algo increíble preparado para ti, pero necesitas dar ese paso de fe, soltar lo que te agobia y permitir que Dios obre en tu vida. No es fácil, lo sé, pero vale la pena. Dios nos promete que, si confiamos en Él, no seremos defraudados. Él es fiel y cumplirá cada una de sus promesas. Tal vez no en el tiempo o la manera que esperábamos, pero siempre de la mejor forma posible. Porque Dios ve lo que nosotros no podemos ver y sabe lo que es mejor para nosotros. Así que, si hoy te sientes cansado, agobiado o simplemente desanimado, te animo a que levantes la mirada hacia Dios. Deja que Él sea tu refugio, tu fuerza y tu guía. No estás solo, nunca lo has estado. Dios está contigo, en cada paso del camino. Te invito a que compartas este mensaje con alguien que necesite escuchar estas palabras de aliento. Sé que hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles, y tu gesto puede ser la diferencia en su vida. Juntos, podemos extender el amor y la esperanza que Dios nos da a todos aquellos que lo necesitan. Que el amor y la paz de Dios llenen tu vida hoy y siempre. Amén.